Tengo las vistas y el sonido que tiene el plano oblicuo. Voy a pintar el plano oblicuo. Ando aquí. H. El plano oblicuo es este. Es el plano rojo. Dentro de cada vista lo voy a pintar. Común y corriente. Ya lo identifiqué. Lo puedo identificar con... lo voy a identificar con los vértices. O sea, voy a colocar... Este va a ser mi vértice A. Este va a ser mi vértice B. Está bien. Y mi vértice C. Y lo hago en las vistas. A ver, lo hago en las vistas, en el líder. Este va a ser A, en la vista frontal. B en la vista frontal. C en la vista frontal. Y en la vista superior, por ejemplo, pues aquí va a estar A. B está detrás. Y C está aquí. C. Listo. Ahí tengo identificado el plano. Ya llegué al segundo paso. Identificar el plano oblicuo en todas las vistas ortogonales. Voy a saltarme la identificación en la vista lateral porque voy a partir de la vista superior para hacerlo. Listo. Trazar una línea de plano de referencia perpendicular con la línea inclinada. Entonces voy a hacer un acercamiento aquí y voy a pasarme a la capa pliegues, que es su capa referencia acá, y hago una línea desde cualquier parte que sea perpendicular con la línea AB. Acuérdense, la línea AB, esta línea AB, está en longitud verdadera en la vista superior. Entonces voy a pasarle el color. Y de hecho voy a recortar aquí, a ver, para que me quede. Para que me quede. Listo, ahí está bien, match. Esta línea, esta, esta y esta son la misma línea. Están azules, ya no sé si ya se alcanza a ver en azul. Entonces, esa línea está en la longitud verdadera. La línea azul está en la longitud verdadera en la vista superior. Voy a hacer la línea de pliegue entre frontal y superior. Y si quieren la escribo para que quede frontal y superior. Frontal, superior y frontal. Ahí está. Entonces, abajo es mi espacio superior, abajo es mi espacio frontal y arriba es mi espacio superior. Entonces voy a correr mi línea de pliegue, la que acabé de hacer ahora, que es perpendicular con AB, la voy a correr para poder proyectar los puntos, que es esta línea. Listo. ¿Qué más dicen los pasos? Dice proyectar los puntos del plano oblicuo a la nueva vista auxiliar, donde se va a mostrar el plano como una línea. Entonces, voy a la capa proyecciones y hago una línea desde A, perpendicular con el pliegue porque siempre lo será, y lo sigo de ahí para arriba. Y el efecto que me causa esta línea de pliegue perpendicular a la línea AB es que tanto C como B van a estar sobre la misma línea de proyección. Entonces la línea DC va a estar en la misma línea de proyección y esta es la línea que va a estar en la longitud verdadera. Bueno, ¿dónde mido? Mido en la vista inmediatamente anterior, en la adyacente, o sea, de la línea de pliegue hacia frontal y de la línea de pliegue hacia, bueno, esa nueva vista que tengo ahí, que se va a llamar 1, y esta se va a llamar superior, porque ese es el espacio de la vista superior. Mido de afuera las líneas. Entonces voy a mirar aquí. Aquí tengo distancias. Entonces mido desde C hasta la línea de pliegue. Ahí me dio una distancia rara. No sé cuánto. Esa distancia.
Mido desde C hasta la línea de pliegue. Lo hago con círculo porque estoy en AutoCAD preferiblemente. Y muevo la medida hasta C y luego subo por la proyección de C hasta la línea de pliegue. Yo sé que hasta ahí están B y están C, porque C y B están a la misma altura. Y ahora miro la altura que tengo en A. Entonces pongo el círculo, concentro en A y subo hasta la línea de pliegue, subo hasta A en la vista superior, me muevo por la proyección de A hasta la línea de pliegue y donde se encuentre con la línea de proyección, yo estoy haciendo trim y extend, donde se encuentre con la línea de proyección, ahí estará A. Entonces ahora uno de los puntos, este y este punto, son el plano ABC visto en filo. Entonces lo voy a pintar de azul como está en todas las vistas. Ya. Entonces tengo el plano ABC visto como un filo, visto de canto. Entonces hago una vista auxiliar primaria, o sea, trazo una línea paralela a al pliegue, una línea de pliegue paralela a la vista, a la representación. Voy a colocar las denominaciones de los puntos. Este es B y C y este será A. Entonces, edito aquí, este es A y este es tanto B como C. Listo. Entonces, fácil, me paso otra vez a referencia y hago una línea que sea paralela a esta. Entonces, vengo, busco la paralela. Ahí está la paralela y la extiendo. Ahí está la paralela. Entonces, este espacio era... Este espacio era 1. El espacio en donde está el plano visto de filo es el espacio 1. Nueva vista auxiliar de elevación va a ser el espacio 2. Entonces, vuelvo a proyecciones y hago la vista auxiliar primaria, que ya es conocido el método, simplemente es lo mismo, pero con una línea paralela. Y puedo copiar esta en el otro punto. Y ahora mido de la vista adyacente inmediatamente anterior, o sea, de la vista 1 hacia afuera. De la vista 1 hacia afuera está S y está 2. Entonces, del punto A hasta la línea 1S, ahí esta distancia, me voy por la línea de proyección hasta A, voy hasta la línea de pliegue y justo donde corte la línea, ahí estará A. Y repito el procedimiento con B y con C, porque ahora las distancias sí son diferentes. Desde la línea de pliegue hasta B, hay la misma distancia que de la línea de pliegue hasta B. Es mejor medir el punto más extremo primero y luego el más cerca. Por esta razón, porque ahí me tocaría marcar de alguna forma la línea. Entonces yo la puedo marcar así, voy a cortar aquí. Pero entonces ya me quedo sin saber dónde queda este círculo. Entonces es mejor tomar la distancia del punto que está más lejos, que en este caso es C. Entonces desde C hasta la línea de pliegue, hay lo mismo que desde la línea de pliegue hasta C. Recorto. Ahí tengo, y paso a B de nuevo para medir la distancia que hay de la línea de pliegue en la vista adyacente inmediatamente anterior y subo a la línea de pliegue. Entonces ya me puedo pasar a la capa 0 y unir los puntos. Este es C, este es B y este es A. Y este es mi plano ABC. Copiar. Este es A. Este es C, que es el que está más lejos, y este es B, que es el que está más cerca. B. Sí, listo. Ahí está. Este es mi plano rojo. Entonces, voy a pintar aquí en Hidden. Este es mi plano rojo en tamaño y forma verdadera. Eso es todo el procedimiento. Yo lo puedo hacer desde cualquier vista ortogonal, eso es lo que voy a hacer ahora.
Entonces, por ejemplo, voy a pintarla. Esta línea. Esta línea está en longitud verdadera en la vista frontal y pertenece al plano oblicuo. Entonces, pertenece al plano oblicuo, la voy a pintar de verde. Pero de otro verde que no sea ese, sino este 74. Ok. Esa es mi línea verde. Esta línea es una línea frontal. Está en longitud verdadera en la vista frontal. La voy a pintar en los demás planos. Y es este pedazo que está aquí que no lo voy a repintar. Listo. Selecciono las vistas. Voy a hacer hasta acá, sin esta línea. Las voy a copiar al otro lado. Acá. Listo. Me faltó la línea de pliegue, pero ya la hacemos. Y voy a hacer las dos líneas de pliegue de una vez. Plano de referencia, ahí está. Y voy a separar la vista superior. Simplemente porque no me quedaría bien metido esto aquí. Y de hecho debería irse con todo y vista superior, con todo y... texto. Debería irse con todo y línea de pliegue. Bueno, entonces, quedamos en que este es mi plano oblicuo y ahora la línea de la que voy a partir es de la línea AC, porque AC está en longitud verdadera en la vista frontal. Entonces repito el procedimiento otra vez. El primer paso, la aceptación. El segundo, identificar el plano oblicuo entre las vistas. Ya está hecho. Tres, identificar una línea inclinada dentro del plano. Esa línea se debe ver en longitud verdadera en una vista ortogonal, o sea, la línea verde que acabo de pintar. Trazo una línea de plano de referencia perpendicular con ella. Entonces aquí es donde hago una línea de referencia, línea por acá, que sea perpendicular. Busquemos la perpendicular, ahí está, y la muevo a un sitio donde pues pueda proyectar todos los puntos. Listo. En este caso voy a tirar todos los demás puntos del sólido, no solamente los del plano oblicuo, para terminar completo. ¿Las proyecciones cómo las tomo? Fácil. Desde todos los puntos del plano, perpendiculares a la línea de pliegue. Hacerlo bien lejos, listo. Y copio a los otros puntos, pero recuerden, como estoy haciendo la línea de pliegue perpendicular a AC, A y C van a quedar sobre la misma línea de proyección, entonces solamente lo voy a colocar aquí. Listo. Tengo la proyección de los planos. ¿Dónde los mido? De hecho, como estoy proyectando de la vista frontal, yo puedo medir en cualquiera de las dos vistas. Yo puedo medir de la vista frontal hacia lateral o de la vista frontal hacia superior, porque ambos son el eje Y. Si ambos tienen el eje ortogonal Y en la misma dirección, entonces yo puedo medir en cualquiera de las dos. Entonces me paso a la capa medidas o distancias, aquí está, y con círculos mido la distancia que hay de B a la línea de pliegue. Debe respetarse en mi nueva vista adyacente inmediatamente siguiente, ya no es la anterior, y recorto. Y A y C están a la misma distancia, entonces coloco el círculo perpendicular a la línea de pliegue, mido esta distancia, voy hasta A o hasta C, proyecto sobre C hasta pliegue y ahí debe estar A y C. Entonces marco la unión de las dos líneas que son el plano visto en filo. Estoy haciendo esto de dos formas por esta razón. Yo puedo venir aquí a medir en AutoCAD el área. Vamos a mirar el área de este plano, va a ser este punto, a este punto, a este punto. Tiene 244.9490 en área. Vamos a ver si nos da lo mismo con este procedimiento. Listo, ya tengo el plano visto en filo. Entonces, de nuevo, hago una línea de referencia que sea paralela a la representación en filo del plano. A ver si acá me cabe. Y proyecto los puntos.
Este es B, pasa por la línea y sigue perpendicular. Y copio la misma línea en A y C. Y mido en la vista inmediatamente anterior, o sea, de la línea de pliegue anterior hacia frontal. Entonces, puedo utilizar reciclando este círculo, voy a colocar la más larga que es A, subo hasta la línea de pliegue y recorto. Subo hasta, voy hasta pliegue, mido hasta C. Ah, no, mido hasta B, preferiblemente, que está más lejos. Sí, mido hasta C. Voy por C, voy por B hasta la línea de pliegue, trim, recorto, ya tengo a B y me falta C, que es el que está más cerca. Vengo a la línea de pliegue, siempre la intersección, punto final. Muevo hasta la línea de proyección con pliegue y no tengo que recortar, voy a unir. Es 0, línea, este es B, este es A y este es C y 1 acá. Y cuando mida el área debe dar igual. Este punto y este punto. 244.949. Y en este caso voy a hacer la proyección de los demás puntos, para que se den cuenta que pues el procedimiento ya se complica un poco. Entonces voy a dejar esto aquí. Ah, lo moví todo. Muevo esto, 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 lo voy a mover. Moverlo hasta el sólido, el plano. Extiendo las líneas, esta y esta. Y voy a pasar el resto de los puntos del sólido. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado. Voy a pasar el plano horizontal, este plano horizontal, voy a pasar los puntos de este plano horizontal, lo voy a pintar de azul porque siempre he pintado los planos horizontales de azul. Esos puntos de ese plano, ¿cuáles son? Pues deben ser estos dos, uno que está aquí adelante y detrás y otro está aquí adelante y detrás. ¿A qué distancia están? Pues a la distancia que estén en la vista lateral. Entonces las distancias son: de este punto que está más adelante hasta la línea de pliegue hay tanto, no sé cuánto. Voy hasta acá. Tengo que extender, de hecho. Y con otro círculo mido el que está detrás hasta la línea de pliegue. Debe ser ese más 20, bueno, más lo que mide el sólido. Voy hasta la línea de pliegue y extiendo de nuevo. Tengo los dos puntos. Y como es un plano rectangular, sus líneas son paralelas entre sí. Entonces, vengo acá, uno. ¿En qué capa estoy trabajando? Más bien en cero. Este punto es el que está completamente atrás, este es el perpendicular, este es otro y este es el perpendicular. Ahí está. Uno aquí y uno acá. Este es mi plano azul. En esta nueva vista auxiliar de elevación. Bueno, voy a pasar a otro punto. Voy a pasar este punto que va a ser D. Este punto nuevo lo vamos a llamar D y lo vamos a identificar en las vistas. Este es mi punto D atrás, este es mi punto D en frontal y este es mi punto D adelante. Bueno, ahí me interfiere un poco. Entonces copio una de las líneas de proyección a ese punto D y mido la distancia que hay de D a la línea de pliegue con este círculo naranja, puede ser. Vengo aquí a D, mido la distancia que hay a la línea de pliegue y sobre la misma línea de proyección de D en la nueva vista auxiliar coloco a D. Debe estar a la misma distancia que A. Entonces, línea, desde este punto que es A hasta aquí. No, D no está a la misma distancia que A, sí. Un momentico, que es que no puedo medir lo mismo.
Tiene que ser desde esta vista que fue la de la que me di. Uy, cuidado. Listo, ahora sí. Ah, susto el que me pegué, listo, ya. Y este es D. Ahora sí, línea. Desde acá hasta acá. Hay que cortarla porque hay que pasar otro punto por aquí. Ya proyecté ese. Entonces, ese es D. Ese es D. Y bueno, aquí hay que mirar una cosa en la perspectiva isométrica. D está unido con la esquina de la derecha, adelante, arriba, de este plano azul. Entonces la voy a unir en esta vista auxiliar, la voy a unir de esa forma. Es este. Listo. Voy a seguir. Voy a seguir con el punto que está aquí adelante. Ese punto adelante es el que está al lado derecho de C. Coloquemos de nombre también. Este va a ser E. Entonces cortamos por aquí que se vea mejor. E. Y ese punto E, pues hay que identificarlo en las vistas, pero más que todo hay que medirlo. Tiene la misma distancia a la línea de pliegue que A y que D. Entonces se queda así. Listo. Prácticamente lo demás se hace por sentido común, pues por simplemente inducción de partes. Vamos a ver. Voy a trasladar el punto que está completamente atrás, completamente abajo, completamente a la derecha. Ese punto tiene una distancia desde aquí atrás, completamente a la derecha, ahí está. Está aquí atrás a la derecha. La distancia aquí de la línea de pliegue es esta. Y sobre la línea de proyección de ese punto aquí abajo, estará aquí. Listo, trim. Listo. Y uno. Ese punto es este. Entonces, de hecho, como esta línea es perpendicular con la que baja hasta el suelo, esto se va a ver de esta forma. Y ese plano es la cara lateral derecha. Listo. Todas las líneas que sean paralelas en una perspectiva isométrica o en cualquier proyección ortogonal son paralelas en la vista. Quiere decir que si esta es paralela con esta, y acá lo vamos, esta línea es paralela con esta y con esta, en la proyección van a ser paralelas. Entonces voy a utilizar esta, que es la que ya tracé, y la voy a copiar en los puntos que me interesan, que son estos dos. De esa forma yo termino el plano, que también es horizontal, y termino la inclinación. Listo, ahí quedó. Entonces, este plano que voy a pintar de azul aquí también, este plano es ortogonal, es este plano. El plano inclinado vamos a pintarlo de amarillo. Ahí está. Es este plano. Entonces, como conclusión, como lección, separen las vistas a la misma distancia. Esto está a 5.72, no sé qué, voy a subirlo a 10, puede ser. No, bueno, bajarlo a 5, lo que sea, pero que sea la misma distancia. Y que esta línea de pliegue entre lateral y frontal también esté a la misma distancia para que no haya problemas a la hora de medir entre una vista y otra. Ya, eso sería lo mejor que podemos hacer ya. Y hatch, vamos a pintar de qué color. No, ni más, no se puede. Vemos eso así.
Bueno, vamos a proyectar a la nueva vista donde está el sólido en vista, ¿en qué? Donde está el plano en tamaño verdadero, lo vamos a vamos a proyectar todos los demás puntos, pero los voy a proyectar en otra dirección, porque en la dirección en la que está el plano no quedaría viéndose, sería oculto. Entonces voy a hacer el mirror. Ay, no pasa el plano. Ah, qué mala leche. Ah, pues lo selecciono también y con mirror, pues igual ya tengo el... Listo, ahí está. Entonces lo voy a hacer hacia este lado. Hay que tener mucho, mucho más cuidado ahora. Tengo el plano en tamaño verdadero, o sea, este es mi plano rojo. Pintémoslo de rojo. Este es mi plano rojo. Y voy a proyectar el resto de los puntos. Que me vaya bien. Este, a ver. Voy a tomar esta línea y la voy a alargar. Voy a alargar mucho, mucho, mucho. Hasta acá. Y la voy a copiar en el resto de los puntos. Pero voy a pasar solamente los puntos de algunos planos. Primero. Voy a dejar esta por acá de dummy. Listo. Y mido las distancias. Entonces empiezo. Desde C. Bueno, desde este punto arriba hasta la línea de pliegue. Mucho cuidado, línea de pliegue. Ahí está distancia. Subo la proyección. Ese punto es. De hecho, son dos. Es este aquí. Listo. Y uno. Entonces, uno la distancia que hay entre este punto y sobre esta línea de proyección perpendicular. Listo. Esa es la primera línea de ese. El segundo es este que está más cerca hasta la línea de pliegue. Está aquí. Va por esta línea hasta acá. Y uno era esta intersección con la más abajo. Y termino el plano. Este es mi plano azul. No hay más líneas, no hay más puntos sobre estas líneas. Entonces, de hecho, no hay más. Bueno. Voy a copiar esta aquí abajo. Es el único punto que me falta. ¿Sí? Listo. Estos planos no los voy a pintar. Ya tengo el plano azul. Voy a hacer el plano amarillo. El plano amarillo, ya le tengo un punto al plano amarillo. Falta este, que sería proyectar este aquí. Entonces, mido con este mismo círculo la distancia que hay a este punto, pero en la vista adyacente inmediatamente anterior, que es esta distancia. Subo por el punto, voy a la proyección hasta pliegue. Ahí está, uno de esos dos. Ok, está fácil. Entonces, uno de estos dos. Del plano amarillo también tengo el de arriba a la derecha, este, pero me faltaría D. Este es D, entonces voy a medir la distancia que hay de D a la línea de pliegue, o de la línea de pliegue a D. Es esta distancia. Subo por la proyección de D, que no la he hecho. La proyección de D es esta. Mucho cuidado, no quedó bien. Aquí, ahora sí. Y mido sobre la proyección de D, que es la última línea abajo, acá. Listo, quiere decir que hay una línea desde D hasta el plano azul. Ese es el plano amarillo, ahí va quedando. Listo, voy a seguir con este punto. Es allá intermedio y debe ser paralelo con esto. Entonces voy a copiar acá abajo. Y donde se intersecte, ahí será. Y uno, para terminar lo que se alcanza a ver del plano amarillo. Este no se vio así. Despacio, que todavía no sabemos cómo es esto. Bien, listo. Ahí. El suelo, o la parte del frente, es este. Y este.
Entonces debe ser esta distancia desde aquí, desde el suelo en la vista frontal hasta la línea de pliegue. Subo hasta el suelo de nuevo, voy por la proyección, lo pongo donde es y uno, este con este. Ahora sí, debe ser del mismo ancho, así que el ancho se conserva y esta línea también se copia en el otro extremo, debe unir con el plano oblicuo, ahí está, perfecto. Listo. La línea del suelo y la línea del plano azul deben ser paralelas, entonces simplemente puedo copiar esta acá y alargarlo. Y esta línea también debe, como es vertical, en todas las representaciones será vertical, voy a seleccionar esta como extensión, le doy clic a las dos líneas hasta que se crucen. Listo, el sólido ya visto del otro lado es de esta forma. Falta hacer el plano que queda aquí en medio, que es este trapezoide raro, que no está pintado de azul en todas las vistas. Entonces hay que proyectar de los puntos. Vamos a ver, esta línea la muevo al último punto que me hace falta, que es este. Ah, no, son dos. Copiar. Y mido las distancias. ¿Dónde está el círculo? Lo borré. Bueno, ¿cuál puedo utilizar este? Es este aquí adelante hasta la línea de pliegue sobre la proyección. Proyección hasta pliegue, aquí está. Voy a ese punto, subo por la proyección hasta pliegue. Ah, se encuentra en el mismo sitio. Así que es acá. Paralelo con esta, viene aquí y une acá. Entonces esta línea va hasta aquí. Ahí sí. Es así. Listo. Entonces voy a pintar los planos. Patch, blue. Estos son mis planos azules. El plano frontal. El plano frontal será este. Y el plano amarillo. Listo. Y los planos blancos, pues los planos que no pinté, pues no los pinté porque no es muy necesario. Listo. Este es el procedimiento general para hacer una vista auxiliar secundaria, para mostrar el tamaño verdadero y la forma verdadera de un plano oblicuo.